Cuando riega, cae como si fuera una lluvia, es decir, como una lluvia natural. Parece que más bien que está como que lloviendo. Y bueno, eso es, sale, después sale el olor a tierra húmeda, así como un aguacero. Me motiva, me emociona ver esa. Y cuando están creciendo las plantas, mucho más bonito se ve la cuestión. Yo soy de Oriente, Yo soy de Palma Soriano. pero no trabajé el campo. Trabajé como profesor de educación física en la Sierra Maestra. Tuve que venir de Oriente para La Habana. Yo soy hijo único. Mi papá estaba enfermo. Él tenía su vivienda y todo aquí, su trabajo, su tratamiento. Ya después que mi papá se curó, y dice: "No, mira, mijo, quédate aquí, ya todo el tiempo que me queda de vida ya nos lo pasamos juntos". Y entonces, bueno, vine para La Habana. Continué mi oficio como profesor, llegué a ser hasta su director de deporte. Mi papá tiene una vecina que tenía una finca de aguacate y me propuso que le cuidara los aguacates en el mes de julio y agosto por 2.000 pesos, una cifra muy tentadora. Estando en la finca, me dice: "Mira, si me limpias la finca, yo te voy a pagar un COC diario". Pero bueno, yo le dije que no, que yo no había venido a La Habana a trabajar la agricultura. Uno con un machete en la mano, corté un garabato y empecé a chapear. Me pasé los 2 meses, le limpié toda su finca, me subí en la mata de los aguacates, le tumbé los aguacates, que nunca había tumbado aguacate tampoco, le vendí los aguacates. Cuando se terminó el último aguacate, ella me dice: "Bueno, sube". Le dice: "Mira, estos 2.000 pesos fue lo que acordamos por cuidarme los aguacates". Y dice: "Mira, y estos 500 son por tumbar los aguacates. Y estos otros 500 son por venderlo". Bueno, bien, yo contento con aquello. Me dice: "No te voy a pagar la chapea de la finca porque tú dijiste que tú no viniste de Oriente hasta aquí a La Habana a trabajar el campo. Pero bueno, micro cuatro, yo tengo un pedacito de tierra que está perdido. Si tú quieres seguir la línea del campo, vamos allá, tú lo limpias y cuando lo tengas listo, entonces vamos a la delegación de la agricultura, yo hago dejación y tú haces solicitud y pues, traspasamos la tierra a nombre tuyo". Me quedo con la finca primeramente porque el salario de como profesor no era beneficioso, por eso determino que ser campesino y no ser profesor. Pero bueno, yo realmente de agricultura no conocía nada. Lo primero que hice fue que bulldocié todo, la poca capa vegetal que había, la boté. No, realmente yo lo que quería era ver esto bonito. Siembro yuca, nace la yuca, pero empieza a ponerse amarilla. Todas las plantas que yo sembraba se ponían amarillas, se secaban, no germinaban. Fue un error, quise enmendar este problema. Fui a la empresa de comunales. Le pedí que las podas de los árboles y esas cosas, que las echaran en mi pedazo de tierra, en mi parcela, para establecer una cobertura ahí. Esa cobertura se iba a descomponer y me iba a crear un suelo con algunas condiciones. Hasta que llegó el momento que realmente había una acumulación amplia de esas podas. Nadie dice que es una finca, todo el mundo dice que este es el basurero de Liubert. Y me preguntan, ¿cómo se llama tu finca? Aquel entonces no tenía nombre y se me ocurrió ponerle la basura aprovechada.
Llamo a mi mamá y digo, vieja, tengo una finca, eso tendría yo que verlo. Mi mamá empezó a enseñarme, eso se siembra en tal luna, esto se siembra en Mascual. Oye, estamos en Guante, ya puede sembrar ya en esta semana. ¿Cómo se siembra, vieja? Y dice, no, eso se siembra en la cerca. Y yo rápidamente cojo y la siembro a 50 centímetros una de la otra. Y me dice, ¿ven acá? ¿Y ese semillero que tú hiciste de gandula ahí? Le digo, no, vieja, no, si tú me dijiste que eso se sembraba cerca. Y dice, te dije que en la cerca, que eso es una planta grande, en la cerca, no que se siembra cerca. Nosotros vivíamos dentro de este contenedor, lógicamente estaba cerrado aquí, tenía la pared normal que traen los contenedores. Y inicialmente nos sentíamos muy incómodos, pero bueno, a las cosechas había que cuidarlas. Vino la persona de la Delegación de la Agricultura y por seguridad, porque esta es una zona que se supone que hay muchos rayos y esas cosas, y entonces bueno, ellos nos dijeron que teníamos que salir del contenedor. Estamos en construcción de una casa un poco más amplia de losas hexagonales, losas de parque, que ya tiene portal, tiene el área de la sala, cocina, comedor, tiene dos cuartos amplios de 6 metros cuadrados cada uno, tiene el baño intercalado, que bueno, el baño no está hecho, pero bueno, no está terminado, pero está donde va el baño. Y de este lado de acá se piensa hacer una terraza de 8 metros de largo. El albañil, yo mismo, es decir, he aprendido, la vida me ha enseñado a aprender varias cosas. Con la ley de reforma agraria de que emitió el comandante en jefe, los campesinos tenían derecho a vivir en las tierras ya eran propias. En el caso del decreto ley 259, las tierras son usufructo, son del Estado y no te autoriza a hacer vivienda, solamente te autoriza a hacer un 2x2, que eso es para guardar las herramientas de trabajo y aguarecerte del sol y de las lluvias. Ahora hubo una reforma, el decreto ley 300, que beneficia un poco más al campesino, este le permite hacer un 4x4. No puedes hacer una vivienda de mampostería ni siquiera te dan autorización a tener una cocina, a tener una cama, mucho menos, porque bueno, ya eso quedaría como si fuera una vivienda y no cumple las reglas de la vivienda. El campesino tiene que vivir en su finca. Estamos viviendo en un lugar donde no tenemos un cambio de dirección, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, voy a traer a mi hija para acá, voy a tener una libreta de abastecimiento. Realmente esto no está registrado en vivienda. Sí, yo tengo chapa habana. Lo que estoy es ilegal aquí para los efectos, es decir, de convivencia, nosotros y todos los campesinos de aquí. Thank you.
la agroecología, intercalamiento de los cultivos, uso de abonos orgánicos, uso de bioplaguicidas, ¿sí? Prefiero la agroecología que no los químicos, porque los químicos es una producción que es rápida, que es segura, pero realmente eso daña la salud de las personas. Y entonces eso más bien yo lo miro desde el punto de vista humanitario. Y entonces, si yo lo hago orgánico, como es que lo estoy haciendo y como le exhorto a todo el mundo que lo haga, sí es pensando en la permanencia de la humanidad como tal. Estuve casado en otras ocasiones antes de conocer a Dulania y bueno, realmente desde que la conocí a ella llevamos una vida muy armónica y me siento perfectamente con ella. Diría yo que esta era la parte de la naranja, ¿no? La mitad de la naranja que faltaba. Dulania y yo hacemos lo mismo los dos. Los dos cocinamos, los dos limpiamos la finca, los dos nos compartimos el trabajo, los dos lavamos, los dos hacemos de todo. El 80% de la finca esta se puede plantear así que lo ha hecho ella sola. Porque bueno, yo como profesor me tenía que ir a trabajar y entonces ella era la que estaba en la finca haciendo la finca como tal. Me acerco al facilitador de la cooperativa y me dice, no, mira, tu finca está falta de nutrientes. En aquel entonces, una tonelada de humus de lombriz valía 3.000 pesos. Digo, bueno, vamos a ver qué es más costoso, si es comprarlo o es hacerlo. Y de ahí, bueno, empecé a estudiar de cómo se hacía el humus de lombriz. Fui curioseando. Comencé con un metro que era de bloque en el suelo. Después tuve la oportunidad que se me otorgara un crédito, pudimos hacer un cantero de 8 metros cuadrados, que aumenta la producción, ya me daba 3 toneladas trimestral. Cuando se hizo la comercialización y todas esas cuestiones, logramos hacer 3 canteros más, hasta que bueno, ya tenemos una producción considerable de 36 toneladas de humus de lombriz al año, siendo el único productor de abonos orgánicos, en el caso de humus de lombriz y compost del municipio de Habana del Este, que tiene tanta producción que le permite la comercialización. Más beneficio me trae, en este caso, la producción de abonos orgánicos. Me trae beneficio primero de salud, porque con mis abonos orgánicos yo hago mis producciones, es decir, el autoconsumo de mío y de mi familia. Los abonos orgánicos no es una línea de producción agropecuaria. Eso entraría como si fuera un subproducto o una producción secundaria. Increíblemente. Nosotros estábamos probando lo que era el humus de lombriz líquido y el test de compost. Pero teníamos 19 canteros y entonces, ¿qué hicimos? Dividimos a 6 canteros por producto y nos iba quedando un poquito de cada uno. ¿Qué hicimos? Por tarde, no desecharlo, los mezclamos y se lo aplicamos al último cantero, simplemente para aprovechar el producto que había, el excedente de producto. A los 10 días de la germinación, a través de la observación vemos que hay diferencias en tamaños de los cultivos. El de humus de lombriz estaba más pequeño, el de té de compost estaba más grande. Pero bueno, el
último cantero, cantero 19, estaban astronómicamente, bueno, superior, más, mucho más grande. Y entonces cojo y le digo a mi esposa, digo, bueno, niña, ¿y este cantero? Y dice, no, ese no lo sembramos el mismo día. Le digo, acuérdate que sembramos 19 canteros y el último cantero mezclamos los tres poquitos y se lo aplicamos. Y dice, ay, sí, es verdad. Eso lo pasamos para otro lugar. Hicimos la prueba intencionalmente con los tres poquitos, donde trajo como resultado de que las plantas habían acelerado más rápido, estaban más grandes. Lo presentamos, cogimos primer lugar en el foro municipal y en el foro provincial también cogimos relevante. Y entonces, bueno, está inscrito ahora en este momento en la propiedad industrial. Creo que soy un buen campesino. La magia de tener nada y tener todo. Thank you.